amigos, bienvenidos a mi canal Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy les tengo una receta de un pollito que queda muy rico, que queda delicioso, y es un pollito en salsa de champiñones. Les va a encantar mucho y vamos a ver lo que necesitamos para prepararlo. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser medio litro de crema ácida, medio kilo de champiñones. Estos ya los tengo limpios, nada más se limpian con un pañito húmedo, se les quita la tierrita que tienen, ya. Necesitamos un ajo grande, un cuarto de cebolla, sal, media cucharadita de consomé de pollo en polvo, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, una cucharada de... Esta es una cucharadita de fécula de maíz, como de las cafeteras. Necesitamos... Aquí tengo kilo y medio de piernitas. Y tengo una taza de consomé, de caldito de pollo y aceite necesario. Necesitamos un poquito de leche para disolver la maicena solamente. Eso es lo que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar los champiñones. Los vamos a cortar de esta forma. Y así los cortamos todos. Ahora aquí en una cacerola le vamos a poner aceite, aproximadamente unas 3 cucharadas, y aquí vamos a poner el pollo. No le pusimos sal ni nada, así lo vamos a poner. Lo vamos a dejar y lo vamos a estar cocinando un poco dorado. Así es como va nuestro pollo. Ya está sellado. Lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a poner en un recipiente. Aún no queda bien cocido todavía. Ahora, aquí en esta grasita que sobró, ya tengo aquí la cebollita picada, la vamos a vaciar aquí y la vamos a freír. Aquí vamos a poner también el ajo. Ahorita yo la cacerola la tengo a temperatura media. Miren, ya está frita la cebolla y el ajo. Aquí mismo vamos a vaciar los champiñones. Estos los vamos a dejar aquí que se doren un poco. Ahorita les digo cómo deben de quedar. Han pasado aproximadamente 5 minutitos y ya están así los champiñones. Aquí le voy a poner la pimienta. Y le voy a poner el consomé de pollo en polvo. Le voy a poner como la mitad de cucharada de sal.
vemos. Ahora ya le voy a poner la crema. Y le voy a poner, tengo aquí una taza de caldo de pollo, le voy a poner la mitad. Le vamos a mover y lo vamos a dejar aquí a que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir lo probamos de sal, por si le falta para ponerlo. Miren, así es como ya empezó a hervir aquí la salsita. Tiene como 10 minutos de que lo dejamos. Entonces aquí ya le voy a poner el pollo para que se termine de cocer. Ya le probé de sal y está bien de sal. Lo vamos a dejar otros 10 minutitos que esté hirviendo con el pollo para que se cosa, y después le vamos a poner la fécula de maíz para que espese un poquito. Ya nuestro pollo lleva aproximadamente unos 20 minutos hirviendo. Ya le vamos a poner la maicena. Ya le puse tantita leche y se la ponemos aquí. La vamos a dejar otros 5 minutitos con la maicena y hierba. Ya la apagamos. Pues así es como quedó este rico pollito. De verdad queda muy rico, queda delicioso. Espero lo puedan preparar, cocinarlo para su familia. Por favor, suscríbanse a mi canal, me ayudarían mucho. Denle like, compártanlo, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba otro video. Y gracias a todas esas personitas que se han suscrito a mi canal. Gracias por apoyarme. Y ahora sí vamos a probar este rico platillo. A ver qué tal quedó. Provechito. Quedó muy rico. El pollo está bien cocidito, está bien suavecito. De verdad este pollo con cremita de champiñones queda delicioso. Lo pueden acompañar con una pastita o con un arroz, les va a encantar a su familia. Nos vemos en un próximo video. Adiós.